Las contradicciones de la vida, chicos. La semana pasada quedó en la lista negra la empresa DJI. Todos los que tienen drones DJI en Estados Unidos, por lo menos el comunicado de defensa de Estados Unidos, del Pentágono, comunicó en forma oficial que pasaba a la lista negra la empresa DJI, porque los drones podrían ser vehículos que podrían ser producto o podrían producir atentados. ¿Por qué digo una contradicción? Porque el F-35 de Estados Unidos se autoriza a pesar que tiene un componente chino. Catalogado como no exportable. Eso es se ha creado toda una polémica en Estados Unidos respecto a eso, especialmente por este tipo de componentes. Hay otra cosa, por ejemplo, en la guerra de Ucrania con Rusia se han descubierto en aviones de ala rotatoria con materiales americanos o chip o otro tipo de materiales que son fundamentales para los helicópteros. Por eso le digo que es contradictorio lo que dice Estados Unidos y lo que se refiere. Según lo que ha dado en forma oficial a conocer el Pentágono, esta es una nota de Estados Unidos directamente, dejó de aceptar nuevos aviones, especialmente F-35, tras descubrir el día 19 de agosto que un imán que forma parte del motor del caza furtivo está fabricado con material no autorizado procedente de China, que está contemplado como no exportable en el marco de la guerra de veto entre Pekín y Estados Unidos. Según lo que se dio a conocer, el dato de ese tipo de información de este imán, la excepción fue concedida por la subsecretaria de Defensa para adquisiciones y sostenimiento, William Laplante. El pasado sábado 8 de octubre, la aceptación de los aviones necesario para el interés de la seguridad nacional. Esta determinación se aplica a un total de 126 aviones F-35 que están en espera de ser entregados o que serán entregados en el marco del contrato de producción de los lotes 12 y 14, según explicó el comunicado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este es un comunicado oficial. Por eso le digo que es un poco contradictorio dependiendo de cierta forma, porque primero, por ahí de JTI se encuentran chips y otros componentes en helicópteros de ala rotatoria ruso en Ucrania, derribado. Hoy día, bueno, hay varias cosas que Estados Unidos ha ido. Bueno, es un grito a saber, vox populi se llama eso, que China le ha robado muchos de los cazas furtivos que tiene hoy día China, también los tiene conceptualmente muy parecido a los aviones F-35. Sabiendo que el F-35 ha sido uno de los cazas con un presupuesto multimillonarios, podríamos decir en billones de dólares, para este proyecto, que hoy día está dando recién los frutos cuando empezó a crearse este tipo de caza. Era impensable comprarlo en su debido momento. Hoy día un caza asequible para cualquier país que tenga dinero, por supuesto. Estos aviones en su planta de Fort Worth, en Texas, afirman que el problema está relacionado con el imán del motor fabricado por Honeywell, que incluye una aleación de cobalto y sumario proporcionado por una contratista de nivel inferior. Ya dicho imán no transmite información ni perjudica a la aeronave y no hay riesgo de seguridad según lo que se ha trasladado o se ha dado a conocer. Recordemos que la ley de Estados Unidos tiene ciertas regulaciones. Entre ellas, el Pentágono prohíbe el uso de materiales especialmente de aleación fabricado en China, Irán, Corea del Norte o Rusia. El programa de F-35 cuenta con más de 1.700 proveedores de todo el mundo, según el comunicado multinacional de defensa de Estados Unidos. Fuente: Julio Maíz Sanz. Se lo dejo a sus comentarios.